Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes y yo soy Omara. Les damos la bienvenida a esta novena y última mesa de este segundo coloquio de lo poscolonial a la descolonización, genealogías latinoamericanas. Les agradecemos a los alumnos de Comprensión Textos por estar aquí presentes. Creo que tenían clase. Y bueno, esta mesa se titula Epistemologías Decoloniales y viene a clausurar toda la serie de ponencias que se han estado presentando en el coloquio y posteriormente se va a dar pauta para algunas palabras finales de los organizadores del mismo. Primero vamos a escuchar a Rebeca Gaitán. Su ponencia se titula Analítica fronteriza de construcción y de colonización epistémica para la construcción política. Rebeca es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra y candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad. Fue becaria Junior del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, donde realizó una investigación sobre la actualidad del pensamiento crítico de América Latina y el Caribe. Se ha especializado en pensamiento crítico latinoamericano, así como en el pensamiento decolonial. Actualmente es integrante del proyecto de lo poscolonial a la descolonización, Genealogías Latinoamericanas. Y sin más, pues le damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada quiero agradecer a Verónica López Nájera y a los compañeros del proyecto de lo poscolonial a la decolonización, Genealogías Latinoamericanas, por el esfuerzo para hacer posible este segundo coloquio internacional. Lo que tengo preparado en esta ocasión, y como ya se ha anunciado, es una apuesta por una analítica del poder colonial que se juega en los límites de lo metropolitano y lo colonial, en los límites del desarrollo y el subdesarrollo. En síntesis, en los límites de la modernidad, pues es ahí donde podemos ver cómo se desplaza el poder como líneas de fuerza. Muchas veces,
y mucho más de lo que nos gusta admitirlos, América Latina se plantea dentro de una narrativa teleológica cuando nos preguntamos qué tan moderna es con respecto a su desarrollo tecnológico, a su grado de democratización, a los niveles de pobreza y marginación, etc. Aquí, lo que ocurre, además de poner en funcionamiento a la autoridad de dicha narrativa teleológica, se está planteando una oposición entre el afuera y el adentro de la modernidad que resulta un falso dilema. No solo porque en la modernidad ya están contenidos diversos dispositivos de dominación a escala planetaria que son constitutivos a ella, tal es el caso de la colonialidad, sino que también la globalización ha logrado que este mundo, gracias, sea una experiencia común a base de fogocitar las formas culturales tan diversas de manera casi inmediata, según la lógica del consumo del capital, pues como ya advierte Ramón Grossfogel, no hay ninguna cultura en el mundo, y estoy citándolo, que permanezca intocada por la modernidad europea. No hay un afuera absoluto en este sistema. En el monologuismo y en el diseño global monotópico del occidente, que se relaciona con otras culturas, personas, desde una posición de superioridad, y es sorda la cosmogonía y epistemología del mundo no occidental. En otras palabras, existe una posición de los mecanismos de dominación y articulación que son intrínsecos a la modernidad y son ellos los que permiten imponerse a sí misma como única forma de humanización, de civilización. Esto por medio de diversos dispositivos, tanto disciplinares como de control, que logran hacer de la modernidad el único horizonte deseable, de donde lo moderno se traduce en una condición de posibilidad de emancipación de los pueblos latinoamericanos, aunque paradójicamente signifique también la imposibilidad, o por lo menos la contención y aplazamiento de efectiva liberación. Iré explicando esto con más detalle a lo largo de la ponencia. Derivado de lo anterior, los procesos de globalización han dejado inhabilitado el afuera como una experiencia indiferente a la modernidad, pues aunque no niegue la exterioridad, se encuentran siempre en observación y en tensión con ella. Hardy y Negri lo expresan de la siguiente manera en su prefacio a Commonwealth, y abro cita, hay tantas razones para buscar un refugio en un mundo de la afuera, en algún lugar separado de la disciplina del control del imperio a cuyo surgimiento asistimos, o incluso a principios trascendentales que pueden guiar nuestras vidas y fundamentar nuestra acción política. Sin embargo, uno de los principales efectos de la globalización es la creación de un mundo común, un mundo que para bien o para mal todos compartimos, un mundo que no tiene afuera. Cierro cita. Me interesa partir de este punto porque cuando trabajamos desde una perspectiva de colonial en busca de saberes otros, existe la tentación de apreciarlos con un exceso de entusiasmo, como si en ellos encontráramos algo libre del dominio colonial, incluso algo libre de cualquier tipo de opresión. De ahí que se insiste en el rechazo de cualquier ingenuo voluntarismo, así como cualquier esencialismo, pues ello no nos permite observar la experiencia transgresora que brindan los saberes otros para la decolonización epistémica. Y es que los saberes otros no son en sí mismo una crítica de la modernidad. Hace falta una analítica interpretativa que visibilice la experiencia tensionada de dichos saberes con saberes hegemónicos, y de esta manera dar cuenta de cómo opera su oposición en un tipo de dominio colonial propio e intrínseco de la modernidad. Ahí vuelvo a reiterar esto. Y si bien ese falso dilema de pretenderse adentro o afuera de la modernidad no implica que no se tracen límites y tampoco implica que se niegue la exterioridad, pues la modernidad no es un sistema cerrado sin fisuras, pues aunque la modernidad siempre se ha querido mostrar a sí misma como única y unívoca, existe una imposibilidad de un cierre definitivo visible en la recuperación de la contingencia e historicidad al respecto. Brunner recuerda que Freud es el que ha explicado cómo funciona esta operación. Abro cita, la totalidad de la razón solo puede plegarse sobre sí misma tapando, entre comillas, imaginariamente los agujeros de la particularidad inmesurable. Es precisamente la existencia del particular concreto lo que constituye la condición de posibilidad de un universo abstracto y simultáneamente lo que demuestra la imposibilidad de su totalización de cierre. Y con esto termino la cita. Así, la pretensión de totalidad, aun cuando sea capaz de admitir un desacuerdo, necesita responder a la necesidad moderna de buscar un orden a las cosas, el cual deja de lado la diferencia y solamente recrea una nueva unidad que no permite recuperar esos saberes otros. Pues como indica Boaventura de Sousa, la totalidad contempla un principio único de transformación social y por tanto un único actor colectivo capaz de lograr dicha transformación. Para Sousa, es justamente el límite de la teoría crítica la incapacidad de entender a la diferencia, los saberes otros y con ellos la subalternidad, ya que la racionalidad moderna va a pretenderse a sí misma como instancia única de verdad y pertinencia, gracias a una capacidad insólita de autodeterminación y autorreflexión, lo cual
vuelve hegemónico al proyecto ilustrado de la modernidad de acuerdo a la atribución de un carácter universal y unívoco. De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que las pretensiones de mi comprensión del proyecto moderno occidental conlleven una lógica de exclusión caracterizada por Santiago Castro como la razón indolente que, lejos de comprender al mundo, anula la capacidad de expresarlo en su complejidad, ya que impide la posibilidad de ver otros mundos, así y es así que esta razón indolente, completamente distinta a lo que él llama la razón cosmopolita, deja una violencia epistémica que ha ido estrechando la modernidad. Pero en este punto es necesario advertir que la disputa contra la modernidad no es una batalla fácil, pues la modernidad se caracteriza por recrearse a sí misma en crisis intrasistémicas, además que ha demostrado que tiene una enorme capacidad de contener las críticas de una manera tal que logra ser funcional, que las logra ser funcionales a ellas. Me refiero a la violencia epistémica que Santiago Castro llama gramática del Calibán, que obliga a que todo discurso con pretensión de validez y objetividad debe inscribirse al discurso moderno occidental, o a la violencia que silencia al sujeto subalterno, perdiéndolo entre el discurso de la tradición y del discurso imperial, como lo mostró Spivak. Así, trayendo lo anterior al nivel de las experiencias, es decir, a la correlación dentro de la cultura entre dominios de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad, se trata entonces de la formación de sujetos coloniales que asumen prácticas modernas al interior de las instituciones moderno-coloniales, como las constituciones, los manuales de urbanidad y las gramáticas de la lengua. Estas disciplinan y modelan a los ciudadanos nacionales, generando así un espacio adentro de la modernidad desde el cual deben ejercer demandas y desacuerdos. Pero son también aquellos espacios donde se permiten prácticas exteriores, y lo pongo entre comillas, que se liberan un poco a través de la transgresión y funcionan como válvulas de escape, logrando contener el estallido de violencia en segundo grado de la que habló Franz Fanon en Los Condenados de la Tierra. Fanon hace esta reflexión a propósito de los ritos de la danza, en el que se despliega la histeria y la magia como formas que aplazan la efectiva emancipación. Y cito a Fanon: en otro ángulo veremos cómo la afectividad del colonizado se agota en danzas más o menos tendientes al éxtasis, pero este estudio del mundo colonial debe tratar de comprender forzosamente el fenómeno de la danza y el trance, pues es el relajamiento del colonizado, es precisamente una orgía muscular en el curso de la cual la agresividad más aguda, la violencia más inmediata se canaliza se transforma y se escamotea. Cierro la cita. Una vez expuesto a este tipo de problemáticas, que me ponen ante la necesidad de una analítica del poder que se mueve a través de las fronteras coloniales y decoloniales, de lo textual y lo extratextual, de la dentro y de la fuera de la modernidad. Hablo de una analítica porque hago referencia al planteamiento metódico que interpreta nuestra situación actual más allá de la hermenéutica y el estructuralismo, para usar las palabras de Dreyfus y Raybon, pues quiere dar cuenta de la operación del poder colonial desde las prácticas discursivas y su formación de reglas de producción y transformación, es decir, de una arqueología del saber, pero también a manera de contrapeso, necesita comprenderlas desde una genealogía que hunda su diagnóstico en una significación histórico-social, que sepa trazar el mapa de las emergencias y el desarrollo de instituciones, técnicas y disciplinas que afirman las prácticas moderno-coloniales. Así, la intención es instalar una crítica de doble polo, uno negativo que visibilice la necesidad de suspender y cuestionar las veracidades de dichas prácticas discursivas a través de una pretensión de operación analítica, de manera que el uso de la genealogía crítica del presente y la deconstrucción se pueda instalar una crítica que se coloca justamente en estos límites. De igual importancia, también existe un polo, quiero instalar un polo positivo que permita la construcción política que responda a la crítica decolonial, que se encuentre más allá de los límites del sistema al exaltar la exterioridad de los saberes otros, ya que no solo quiere visibilizar la insolvencia del sistema totalizante, sino que además demanda justicia y visibiliza el carácter perverso de la modernidad, mostrándolo como un sistema que mantiene su hegemonía gracias a la dominación, disposición e incluso la aniquilación de unos pueblos sobre otros, naturalizando la experiencia de violencia, de despojo, constitutivas a su configuración. La crítica decolonial habla desde la fuera, pues esta fuera no se trata de una fuera espacial, tampoco se limita a la negatividad de lo excluido. Ahí la fuera, en el sentido de la exterioridad como apertura, es como la apertura al otro y con ello a lo infinito. Y en esto estoy haciendo un guiño con la exterioridad como lo trata Enrique Dussel, que directamente lo recupera de Manuel Levinas. Pero,
¿Por qué hacer uso de la deconstrucción como parte de un ejercicio de decolonización epistémica si lo que necesita es una, si lo que necesitamos es una propuesta política que exceda lo meramente textual? ¿Acaso no es una forma renovada de sujetarnos al canon de las academias metropolitanas, ignorando que en el sur se gestan saberes de igual envergadura? Lo que propongo es un trabajo liminal que libera los saberes de colonial de su sedimento colonial, aquello que los continúa manteniendo presos, perdón, de la gramática del Calibán, y para ello es necesario realizar un trabajo de construcción, pues ella es la que desautoriza el discurso desde los binarismos colonizado-colonizador y de quienes es Spivak, para, y con ella, y la parafrasea a ella, logra vaciar al sujeto de su concepción moderna, trasladando su condición como un fundamento de sí mismo de lo que se traduce del mundo de la idea del sujeto como producto de las prácticas discursivas. Dicho giro pone en evidencia la ausencia de un origen tanto de la construcción de la subjetividad como el campo social en el que se inscribe. Y aquí termino el parafraseo de Spivak. Aquí lo que sucede es que la deconstrucción se trata de una operación que, como indica Collazo, Carolina Collazo, y la cito a ella directamente, somete a una crítica del estatus ontológico del sentido, despojando el lenguaje de su valor de verdad. Invita a pensar la política en la creación de sentidos que emergen de los espacios deconstruidos en la que ella misma se infiltra. Esta idea de infiltración es muy importante tanto para esta analítica de la frontera, que justamente a través de estos límites es el lugar donde se encuentran las fisuras, donde se pueden generar este tipo de diálogos. Y bueno, en este sentido, la denuncia de la situación colonial implica un trabajo epistémico constante y profundo, por lo que es preciso llevar a cabo un ejercicio deconstructivo de los fundamentos sobre los cuales se erige la modernidad por encima del conocimiento y expectativas de vida. Por deconstrucción, no nos referimos estrictamente a la deconstrucción de Ridiana, aunque me parece relevante rescatar la lectura que ha hecho de ella Gayatri Spivak. En síntesis, podemos decir que la analítica fronteriza supone la discusión entre el giro decolonial y las posturas más cercanas al postestructuralismo. Cuando comienza a circular los textos de los estudios subalternos de la India, se extiende un puente fructífero, pero siempre tenso, entre las corrientes postestructuralistas y la crítica anticolonial que tiene lugar hacia fines del siglo XX. Dichas discusiones fueron fundamentales para el posicionamiento político e intelectual de los estudios postcoloniales subalternos asiáticos y latinoamericanos. Puede hablar el subalterno, es quizá uno de los textos más emblemáticos de los estudios subalternos, pues en él, Gayatri Spivak abre la crítica de Michel, abre una crítica que hace a Michel Foucault y a Gilles Deleuze, en el que muestra que aún los intelectuales críticos de Europa mantienen a Occidente como sujeto soberano. Y esto, por supuesto, lo hace de manera interesada, olvidando las implicaciones de división internacional de trabajo, lo cual se suma al cuestionamiento que ha hecho Foucault acerca de los análisis del racismo, el cual tiene como puntos ciegos el tema de la colonialidad y el racismo extraeuropeo. Pues se puede afirmar que la microfísica del poder encubre y en última instancia legitima una microfísica del poder global. Al igual que Spivak, Santiago Castro Gómez reconoce que el punto ciego de Foucault es el problema de los estados nacionales coloniales, pero a pesar de ello, no se adhiera a la crítica de Spivak desde la microfísica del poder, pues ella no transita en una visión de la biopolítica del poder en la que lo molar y lo molecular no pueden aparecer de manera independiente. En palabras del autor colombiano, Foucault distingue tres niveles generales del ejercicio del poder: un nivel microfísico en el que operan las tecnologías de disciplinas y la producción de sujetos, así como las tecnologías del yo, que buscan una producción autónoma de subjetividad; un nivel de macrofísica en el que se inscribe la gubernamentalidad del Estado moderno y el control sobre las poblaciones a través de la biopolítica; y un macrouniverso que se ubica el dispositivo superestatal de la seguridad que favorece la libre competencia entre los estados hegemónicos por los recursos naturales y humanos del planeta. En cada uno de estos niveles del capitalismo y la colonialidad del poder se manifiesta de formas diferentes. Y termino la cita de Santiago. Así, la recuperación de Foucault de un cuestionamiento del colonialismo y el imperialismo serán de gran importancia para entender el poder como tecnología del gobierno en un sentido moderno y occidental, sumando con ello a la tarea de este análisis, lo cual se puede coordinar por la noción del poder, que es un componente fundamental para entender la colonialidad. Aníbal Quijano se refiere directamente al poder para dar cuenta de este tipo de dominación. En sus palabras, y cito a Aníbal: tal y como lo conocemos históricamente, el poder es un espacio y una malla de relaciones sociales
explotación, dominación, conflictos articulados en función y en torno a una disputa de control de los siguientes ámbitos de la existencia social. Uno, el trabajo de sus productores. Dos, la dependencia de lo anterior, la naturaleza y sus recursos de producción. Y tres, el sexo, su producción y la reproducción de especie. Cuatro, la subjetividad y sus productos materiales e intrasubjetivos, incluidos el conocimiento. Cinco, la autoridad de sus instrumentos de cohesión, en particular para asegurar la producción del patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. Así, Quijano parte de la concepción del capitalismo entendido como un sistema mundo moderno, como un sistema mundo colonial moderno, gracias a un dominio sustentado en la clasificación social basada en diferencias filantrópicas entre conquistadores y conquistados que tienen un sustento material, tanto material como simbólico. En este sentido, se desarrolla la noción de colonialidad del poder, entendiéndola como una tecnología de poder del capitalismo basada en la idea de la pureza de sangre como la forma de legitimación de dominio colonial. En sus palabras, la colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista. Se funda en la imposición de la clasificación social, racial y étnica de las poblaciones del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de estos planos, ámbitos, dimensiones, materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y escala social. Cierro la cita de Quijano. Así, pensar la colonialidad en estos términos, pensar la colonialidad del poder ahora en términos de dispositivo de poder moderno implica entender un poder como ejercicio de múltiples líneas o fuerzas que las componen, las cuales no se agotan en sistemas en el sistema hegemónico, sino que al contrario, funcionan como procesos múltiples que incluyen distintas direcciones, ramificaciones y derivaciones que generan prácticas, instituciones y subjetividades de tipo colonial. Así, la necesidad de ampliar el término de la colonialidad del poder, atendiendo este modo de operación del poder, es decir, en términos de dispositivos, en tanto operador de las cosas, los sujetos y las palabras. En este sentido, es que aparece la idea del dispositivo según una lógica de máquina que funciona y opera y aún más, pone en operación el poder. Por ejemplo, la división racial del trabajo funciona porque forma parte de la máquina de dominación colonial que necesita una condición de posibilidad, que necesita como condición de posibilidad la operación del régimen de verdad, pues la verdad rige, se rige como conjunto de procedimientos que configuran formas de subjetividad, dominios de objetos y tipos de saberes. Ahora bien, si tomamos esto en cuenta, podemos analizar la operación de una máquina de poder de acuerdo a la clasificación social basada en la diferencia racial, entendida como lo molar, y la colonialidad trabaja sobre la producción de la subjetividad, es decir, de lo molecular. Recordemos que para el análisis postestructuralista, tanto Foucault como Deleuze, no hay poder sin máquinas, es decir, sin tecnologías disciplinares y de control que no actúan directamente e inmediatamente sobre los cuerpos de los individuos, sino que actúan sobre su propia acción, es decir, sobre un medio que les permite accionar a distancia en un espacio de acontecimientos posibles, de tal manera que se evidencia el poder a través de mecanismos de disciplinamiento que evocan, es decir, enuncian al ciudadano nacional libre, moderno y escondidamente colonial. Esta figura se sostiene por el discurso de la superación de la barbarie o subdesarrollo para asumir de esta manera la tecnología de una subjetivación civilizada y moderna de acuerdo a los parámetros de civilización moderno eurocéntrica. Así, si entendemos la cuestión según la cual el poder opera la verdad, veremos que en la verdad se rige un conjunto de procedimientos que configuran formas de subjetividad y estos tipos de saberes para la voluntad de verdad. La verdad de la que estamos hablando, pero también de la que estamos dando por sentados, no somos capaces de reconocerlas enseguida porque la tenemos marcada en el cuerpo al asumir la raza, al asumir la condición colonial como un espacio contenido de acción. Foucault dirá, la relación de poder penetra en los cuerpos, lo que significa que la sociedad funciona cuando hay una circulación de verdad, un flujo de palabras autorizadas, de enunciados verdaderos, de maneras de decir y hacer bien las cosas, que dejan ver la supremacía occidental y logran ocultar el saldo de genocidio y exclusión. Así, este poder colonial atraviesa el cuerpo, las mentalidades y los pueblos colonizados y colonizadores, logrando una suerte de conservación, multiplicación de sus formas de operación, que continúan vigentes hasta nuestros días por medio de tecnologías flexibles que se encargan de extinguir una forma digna de ser vivida, como sujetos soberanos y una vida destinada a la exclusión. El indígena negro prolongado en el sujeto colonial es el que a los ojos del conquistador, del soberano, se muestra como la vida sin forma, el sujeto bárbaro y sucio, es decir, el sujeto otro.
Enrique Dussel hace referencia a esta práctica de inferiorización en la crítica del mito de la modernidad, y según esto, la modernidad ilustrada transforma a la víctima inocente de la conquista en el culpable de no querer salir de la barbarie. Este argumento se sostiene con los conceptos kantianos del sujeto trascendental, emancipación ilustrada y salida de autoculpabilidad de la inmadurez. El conquistador se juzga no solamente inocente, sino además superior, ya que es el encargado de indicar, aún negando la vida, el camino de la madurez. Es justo decir que la visión occidental del ego cogito, en el que se ha negado el otro, al colonizado, al subalterno, no escapa de la nuda vida, pues toda perspectiva de colonialidad, como la biopolítica, entiende que la nuda vida no solo es el atributo que se tiene al negar la vida, es también quien se ha encargado de negar la vida del otro. El colonizador deshumaniza al momento de producir la nuda vida que se ve reducido. Siguiendo a Deleuze, un dispositivo no se compone únicamente de reglas, normas y patrones, también tiene puntos de fuga. Y esto es lo que a mí me interesa mucho para la construcción política, pues estos dan cuenta de la posibilidad de creación vital. De esta manera, el dispositivo es el lugar donde se produce la tensión entre lo que se sedimenta, las líneas de fuga, entre la estratificación y la creatividad, pues todo lo que sale de lo normal, de lo que implica implica el colapso o la parálisis de la institución, sino que a veces hace aparecer el orden de lo vital, lo dinámico, lo creativo, y que pone en marcha a través de la resistencia del poder. En este sentido, recordando a Walter Mignolo, él juega con la figura de la hidra de tres cabezas, la cual solo muestra una cabeza, la cara de la retórica de la salvación de la modernidad, pero también oculta la faceta de la colonialidad y todavía más aún la de la decolonialidad. Con ello, Mignolo quiere mostrar que estas tres partes son constitutivas una de la otra, y así, de manera del silogismo modernidad-colonialidad, entiende que si la colonialidad es constitutiva de la modernidad, la decolonialidad también está presente en este proceso. En otras palabras, y para resaltar la importancia del concepto de colonialidad del poder, es posible decir que todo poder tiene su resistencia, y para que ella se traduzca en efectiva subversión de la dominación a la que resiste, es necesario tener un diagnóstico que muestre, una analítica que nos enseñe cómo operan las tecnologías de poder desde sus instituciones, desde las formas que crean su subjetividad, y esto solo es posible a partir de que este diagnóstico señale cómo es la operación del poder. En este sentido, la colonialidad es sin duda una propuesta crítica que contiene un enorme potencial de subvertir los límites modernos en los que se ha contenido cualquier efecto liberador del proyecto crítico anticolonialista clásico. Esto es así en virtud de que la capacidad política que tiene el giro de colonial, ya que logra entender a otras culturas desde sus diversas y propias representaciones, al mismo tiempo que se reconoce cómo ha silenciado y jerarquizado a los otros sujetos. De tal manera que para imaginar a un mundo u otro es necesario un trabajo de diálogo que rompa con la dureza impuesta por la política tradicional y los espacios disciplinarios de la academia moderna, sin que ello implique negar el capital crítico y reflexivo que ofrecen estos lugares académicos. Ya que para hacer la revisión contundente de nuestro quehacer político es importante hacer una profunda apertura de dichos debates que se encuentran palpitando aún en los espacios académicos y aún en los campos de lucha. Por la representación de los movimientos políticos y sociales. Gracias. Bueno, muchas gracias a Rebeca, que nos viene a recordar lo complejo que son estas discusiones epistemológicas de la decolonialidad y del diálogo que tienen precisamente con lo poscolonial, ¿no? Vamos a escuchar a Javier Saldaña, que nos trae una ponencia que se titula Apuntes de un desplazamiento epistemológico, de los subaltern studies a los estudios subalternos en América Latina. Javier es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, licenciado en Historia por la UAM Iztapalapa, está en proceso de titulación de la maestría en Estudios Latinoamericanos, también aquí en la UNAM. Ha participado como ponente en diversos eventos sobre historia crítica, estudios subalternos y movimientos sociales. Cuenta con dos publicaciones sobre metodología de la historia política. Y bueno, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias a todos los que han participado en la organización del coloquio para que se haga posible. Pues ya estamos en el último día y en la última mesa, ya más relajados.
Pues voy a leer para no perderme en el hilo, pero tratando de comentar algunas cuestiones para no hacerlo tan aburrido, tan acartonado el asunto. Voy a presentar mi ponencia en tres aspectos principales. Primero, realizo un rápido recuento del origen y en qué consisten las principales características de la Escuela de los Estudios Subalternos de la India, de la Escuela de Estudios Subalternos Surasiáticos, más que de la India, porque los hindúes dicen que no les gusta estar limitados o encerrados en el marco de un Estado-nación. Entonces, por eso ellos prefieren más los términos que aluden a la regionalidad, y por eso preferían, porque ya no existe esa escuela, preferían denominarse Estudios Subalternos Surasiáticos. El segundo momento de la ponencia que les quiero presentar son los aspectos que apuntan a un posible desplazamiento epistemológico de lo que propone la Escuela de la India a cómo son recibidas sus propuestas acá en América Latina. Paradójicamente, donde es primero recibida las propuestas teóricas de los estudios subalternos surasiáticos son en la academia estadounidense, ¿no? En los centros estadounidenses y no propiamente en alguna universidad latinoamericana. Esto no quiere decir, sin embargo, que en América Latina no haya existido todo un sustrato de pensamiento crítico, teórico, propio y original, que a su vez sirvió como marco de recepción a estas nuevas propuestas epistemológicas. Y por último, pues voy a tratar también de indicar cuáles son las aportaciones propias desde aquí, desde América Latina, a esta escuela de pensamiento. Bueno, el interés por los grupos sociales no occidentales y no modernos que el marxismo crítico, particularmente el inglés y la escuela de los anales había iniciado, precipitaron un giro debido a los debates en torno al problema de la representación del otro, siendo este un tema prioritario puesto en la palestra por el grupo de investigadores que conformaron a la Escuela de los Estudios Subalternos Surasiáticos. También es preciso decir que si bien son autores hindúes los que son los precursores de esta escuela, lo hacen desde el lugar de enunciación, que se critica mucho, lo hacen desde la academia inglesa, ¿no? Son migrantes hindúes que van a estudiar a las universidades inglesas y es ahí donde desarrollan esta postura crítica. Esta corriente originada en la India pudo unificar esfuerzos de múltiples disciplinas. Partiendo del problema de la representación, esta escuela comenzó cuestionando los discursos historiográficos en un principio sobre el mundo colonial y postcolonial, particularmente los que se refieren a sus sectores populares. Así, pusieron en entredicho tanto los discursos occidentales como los discursos nacionalistas generados en los propios países coloniales y poscoloniales. De este modo, la Escuela de los Estudios, el Estudio Subalterno Surasiáticos, centró su atención en lo que denominaron fragmentos de la nación, en los sectores sociales que tradicionalmente eran marginados tanto en la historiografía occidental como en los discursos y narraciones con pretensiones de unificar la nación. Podemos ejemplificar un discurso que pretende todo el tiempo reproducir la idea de la nación y de su unidad. Lo podemos ver cotidianamente desde aspectos más sistemáticos, como los planes de estudio de la educación básica, media superior e incluso hasta superior, un discurso elaborado desde los planes de estudio oficiales, que plantean todo el tiempo, están remarcando la idea de la nación, la idea de la unidad nacional a través de símbolos. Estos símbolos y este discurso nacionalista que pretende unificar a la nación, a los distintos sectores que conforman una nación de una forma muy forzada y en muchos aspectos y en muchas ocasiones falsa. Específicamente, hicieron énfasis en estudiar desde nuevos presupuestos teóricos las resistencias y los movimientos de las clases y grupos subalternos, considerando en todo momento que las relaciones de dominación y subordinación se influencian mutuamente. Por ello, incorporaron a sus investigaciones múltiples factores y variables, como la condición de clase, la condición de etnicidad, el rasgo nacional identitario, la cultura o subculturas y las relaciones de género,
en el contexto de un Estado patriarcal. Con el propósito de realizar estudios sobre la participación de trabajadores y campesinos en la India para liberarse del colonialismo inglés, con el resultado de la construcción de un Estado-nación, siguiendo el modelo occidental, este grupo despertó el interés por discutir los problemas epistemológicos, teóricos e ideológicos que implicaba reconstruir el pasado de los grupos subalternos. Constituida así como una corriente, influyente corriente intelectual, comenzó a despertar interés en el mundo, teniendo como principales interlocutores a investigadores en América Latina, pasando primero y paradójicamente por instituciones académicas estadounidenses, configurándose así una escuela con sus propios problemas epistemológicos y con un carácter original. De este modo, de la mano de Guha Ranajit, parten del reconocimiento de que la historiografía de la India hasta la década de 1970, tanto en su versión colonialista como nacionalista, había estado centrada en las élites, un dominio que se manifestaba en la idea de plantear, cito, que la construcción de la nación india moderna y el desarrollo de la conciencia que moldeó este proceso, el nacionalismo, fueron logros exclusiva o predominantemente de la élite. Además de estas formas de hacer historia, también compartían el origen de ser un producto ideológico del gobierno británico de la India. Cierro la cita. En este sentido, Guha Ranajit y posteriormente sus seguidores buscaron trascender esta concepción identificando dos dimensiones políticas. Por un lado, la política de la élite, y por otro, la de la política de las clases y grupos subalternos. Generalmente se comprende la política desde un marco liberal, se comprende la política como aquella actividad que solamente se realiza en el ámbito de las instituciones del Estado y es realizada, llevada a su cabo a su vez por los profesionales de la política, esto es, quienes conforman partidos políticos, el Parlamento, las instituciones del Estado, etc. Y como si en el sustrato social de esta relación gobernados-gobernantes, los gobernados no tuvieran capacidad de hacer política, ¿no? Lo que hacen los gobernados es resistencia, es grilla, es activismo, pero no alcanza a otorgárseles el estatus de política. Lo que hacen en estos planteamientos, en esta escuela de estudios subalternos, es decir, sí, los de abajo también hacen política, aunque no sea en forma profesional ni institucional, ¿no? Entendidas estas dimensiones como interrelacionadas en todo momento, el trenzado de las dos vertientes, la política de la élite y la política del subalterno, se arribaría así a situaciones explosivas que indicarían que las masas convocadas para las luchas por los objetivos de la élite se las tenían que arreglar para escapar a su control y estampar el sello característico de la política popular en las campañas iniciadas por las clases altas. Por su parte, digamos que el segundo importante, más bien la segunda importante autora de esta escuela de estudios subalternos después de Guha Ranajit, Dipesh Chakrabarty, para ella la concepción política que formula Guha implica una inflexión teórica al rechazar la categoría de prepolítico y premoderno. Afirmando la existencia de una esfera política autónoma subalterna, Guha modificó la concepción tradicional de la política y de la historia que la generaliza como la historia del poder en la modernidad y la separa del proceso histórico del capitalismo. Es decir, modernidad y capitalismo y colonialismo como tres procesos apartados y que aparentemente no tendrían nada que ver entre sí. En este sentido, el proyecto emprendido por Guha y sus seguidores y su desarrollo posterior no debería entenderse como una simple apropiación o traducción de la propuesta de la historia desde abajo inglesa, aunque es necesario no soslayar sus influencias. Desde la existencia de semejanzas como la inspiración marxista, particularmente de los planteamientos de Gramsci sobre las clases subalternas, Chakrabarty identifica en el trabajo de Guha tres áreas que marcan la diferencia principal de los estudios subalternos con la historia desde abajo. La primera, la relación capitalismo-colonialismo. La segunda, la crítica a la idea de la nación moderna. Y la tercera, el cuestionamiento a la relación poder-conocimiento. Del mismo modo, estos tres planteamientos que proponen de la Escuela de los Estudios Subalternos Surasiáticos, si nosotros vemos, antes de que en América Latina se hablara de subalternidad, ya autores, como mencionaba Rebeca, como Aníbal Quijano, ya planteaban estos tres ejes. Cito,
Aunque el funcionamiento de las relaciones de poder en escenarios coloniales y metropolitanos tiene ciertos paralelismos, las condiciones de la subalternidad son también irreductiblemente diferentes. Por tanto, los estudios de la subalternidad no podían ser tan solo la versión india de la corriente de la historia desde abajo. Tenían que concebir lo subalterno de otra manera y escribir historias diferentes. Cierro la cita. En este sentido, para identificar estas diferencias, así como la aparición de un punto de encuentro entre los estudios subalternos y la crítica colonial, Prakash propone entender cómo se han realizado los desplazamientos para comprender lo subalterno. El punto central que identifica esta autora es el desplazamiento hacia el análisis del discurso, lo cual condujo necesariamente a la reformulación del propio concepto de subalternidad. Así, cito, la subalternidad emerge, por lo tanto, de las paradojas en el funcionamiento del poder y en el funcionamiento del discurso dominante, en tanto representa y domestica la iniciativa histórica campesina como respuesta espontánea y prepolítica a la violencia colonial. La subalternidad ya no aparece en el discurso de la élite como dominio separado, incorporado en una figura dotada de voluntad que los dominantes suprimen y dominan, pero no constituyen. Se refiere, en cambio, a esa figura de pensamientos o acción sin la cual el discurso dominante no puede existir y que se hace reconocible en sus subterfugios y estereotipos. Cierro la cita. Chakrabarty, luego de la salida de Guha como editor de la revista de Estudios Subalternos, se planteó una crítica a la propuesta inicial consistente en la ausencia de preguntas de género. En este sentido, el trabajo de Guha para Chakrabarty, si bien implica un momento fundamental de los estudios subalternos y los debates poscoloniales, las contradicciones de su propio discurso, así como un entrampamiento que producía el esquema marxista sobre el cual trabajaban, los orillaron a ir más allá de estos marcos y a incluir y ampliar aún más el concepto. De esta forma, los estudios subalternos establecieron puntos de contacto con el deconstruccionismo y con el pensamiento posmoderno, lo cual se expresa en la forma en cómo distintos autores han privilegiado la idea del fragmento sobre la totalidad. Esta es una de las principales críticas que se hace al postestructuralismo y al posmodernismo, ¿no? El privilegio de la idea del fragmento sobre la totalidad, mientras que las tradiciones marxistas siempre están apuntando a un conocimiento total o holístico. Asimismo, es dentro de este contexto y a partir del énfasis en el análisis del discurso que el concepto de la subalternidad tiene otro desplazamiento. También la introducción de corrientes de tendencia postestructural por parte de los subalternistas en su búsqueda por recuperar al sujeto marcaría otra diferencia con la historia social europea de tendencia marxista. De este modo, las críticas hacia Occidente, desarrollada por la Escuela de los Estudios Subalternos Surasiáticos, posee un doble carácter. Por un lado, señalar la trayectoria colonial de explotación y enriquecimiento, y por otro, una crítica al mismo conocimiento disciplinario. Ahora bien, la Constitución a inicios de los años 90, recordemos que los subalternos surasiáticos, por ahí de finales de los 70, 80, comienzan a conformarse, y digamos que oficialmente en los 90 es acá en América Latina, bueno, Estados Unidos primero, después acá. El Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos significó una especie de inicio oficial del proceso de diálogo entre algunos latinoamericanistas y la tendencia de los estudios subalternos originada en la India e Inglaterra. Algunos de los resultados de este diálogo, así como una muestra de las posibilidades teóricas y críticas, se evidencian en la antología Debates Poscoloniales, una introducción a los estudios de la subalternidad, publicada en Bolivia en 1997. Por su parte, Saurabh Dubé editó 2 años después en México la antología Pasados Poscoloniales, colección de ensayos sobre la nueva historiografía y etnografía de la India, obteniendo así una amplia difusión que, si bien no estaba exclusivamente conformada por ensayos provenientes de la corriente de estudios subalternos, sí tenía en estos una de sus principales fuentes y teóricas y bibliográficas. Así, la noción de subalterno que se adoptó en América Latina tuvo 2 o 3 procedencias. Una, la construcción conceptual realizada por Gramsci, quien es quien forja el concepto de subalterno, con un fuerte contenido político,
epistemológicamente el término subalterno pues significa sub, abajo, alterno, otro, ¿no? El otro de abajo. Gramsci, este término lo llena de contenido teórico y si bien dice sí, es el otro de abajo, pero en una permanente relación de poder. Entonces Gramsci lo que plantea es decir, primero, él forja el concepto de clase subalterna como clase y en el desarrollo, en su propio desarrollo teórico, él va cayendo en cuenta de que es insuficiente hablar solamente de clase, ¿no? Desde aquella época, él ya inicia una crítica a este dogmatismo sobre el que la clase es el único protagonista vanguardista de la revolución o de los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y dice, pero si en los movimientos sociales, en las revoluciones, también participan mujeres, también participan campesinos, también participan indígenas, y esos no son clase, ¿no? Pero también participan, son protagonistas y también tienen conciencia política. Entonces, por tanto, para incluirlos y formar un concepto más amplio, le quita el sustantivo clase y le pone entonces el sustantivo grupo para poder incluir a todos estos sectores, ¿no? Entonces ya desde ahí hay una ampliación del concepto de clase subalterna a grupo subalterno. Entonces decía, así la noción de subalterno que se adaptó en América Latina tuvo dos procedencias, la construcción conceptual realizada por Gramsci y la concepción de los historiadores de la India. Y hay una tercera que poco se toma en cuenta y que aunque no se le denomine de esa forma, tiene muchos puntos en común con la escuela de la subalternidad, que es lo que nosotros denominaríamos como teoría crítica latinoamericana, que es previa, ¿no? Y en esta podemos incluir desde el pensamiento de Mariátegui, por ejemplo, pasando por la teoría de la dependencia y posteriores desarrollos. Se configuró así una categoría que agrupa en un mismo concepto diferentes relaciones de poder y actores sociales, pero que también es útil para analizar líneas de fractura muy específicas al interior de sociedades concretas. Esta flexibilidad teórica, sin perder la perspectiva de las relaciones de poder, de las grandes, digamos, relaciones de poder entre clases dominantes o entre estados, es útil para analizar los procesos específicos experimentados por sociedades que, como las antes llamadas tercermundistas, subdesarrolladas o en vías de desarrollo, exhiben contradicciones sociales variadas. Tales son los casos de la India y América Latina, ambas muy amplias regiones caracterizadas por configuraciones socioeconómicas polimorfas, heterogéneas o abigarradas, que al mismo tiempo que se intersectan y traslapan entre sí, también poseen dinámicas propias muy específicas. El carácter variable y móvil de estas sociedades las hace irreductibles a cualquier enfoque que pretenda dar cuenta de ellas a partir de categorías explicativas, únicas o fijas, sean de clase, como en el marxismo, o la etnicidad, como en los indianismos, indigenismos o nativismos. Los límites que tales categorías encierran los ilustra en América Latina el caso de Mariátegui, quien a partir del marxismo comprendió e interpretó la historia peruana, fusionando o mezclando la clase y la etnia, en un notable esfuerzo que fue, sin embargo, rechazado al interior del marxismo ortodoxo. Así, la categoría de los subalternos permite entonces agrupar teóricamente, pero sin fundirlos y manteniendo cada uno su especificidad, a muy diversos grupos sociales, pero tampoco sin ponerse del lado del débil o del marginado por sí mismo, sino más bien integrándolos como actores, sin revictimizarlos y no como meros testigos, en una relación con sus contrapartes. En una región como América Latina, las características de este concepto simultáneamente riguroso y maleable despertaron interés por analizarlas, dada la importancia histórica de los campesinos como protagonistas de incontables luchas. Este sector, si bien en América Latina contemporánea se ha debilitado demográfica y socialmente y políticamente, no solo continúa siendo una población de enorme importancia en muchos países de la región, sino que fue fundamental durante siglos. Una población en suma, cuyo accionar pasado y presente debiera ser estudiado desde diversas perspectivas, pues de otra forma resulta difícil comprender buena parte de la historia latinoamericana. Otra aportación de los estudios subalternos que reviste de particular relevancia en nuestra región es su cuestionamiento de la concepción eurocéntrica de la modernidad.
una concepción en la cual, como afirma Saurabh Dubey, refiriéndose al pensamiento de Chakrabarti, cito, Europa sigue siendo reificada y sigue siendo celebrada como el sitio y el escenario del nacimiento de lo moderno, actuando como un referente silencioso que domina el discurso de la historia. Cierra la cita. Esta concepción prevaleciente define la modernidad como un proceso unitario, un camino único con etapas más o menos fijas y cuyo arquetipo es provisto por la historia occidental, especialmente la de los últimos 4 siglos, definida como el único modo válido y civilizado de desarrollo. Pensadores como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Ramón Gosfogel o Saurabh Dubey, entre otros, han planteado un doble cuestionamiento a este concepto tradicional y eurocéntrico de la modernidad. Por un lado, critican la reducción de un proceso tan complejo como la modernidad a una sola de sus grandes manifestaciones históricas, centrada en lo que llegaría a definirse primero como Europa y posteriormente como un siempre variable occidente. Frente a ello postulan la existencia de otras modernidades, diversamente llamadas coloniales, periféricas o simplemente múltiples. Estas modernidades no serían, como lo quiere la versión eurocéntrica tradicional, simples versiones degradadas, inmaduras o incompletas de la modernidad occidental, sino procesos insertos en una modernidad concebida como global, pero con historias y manifestaciones locales específicas. Por otro lado, han cuestionado también la versión predominante sobre la modernidad europea u occidental. Esta concepción de la modernidad europea u occidental como racionalidad y como una especie de edad adulta condenó sin más a numerosas culturas, sociedades e historias no occidentales a ser vistas como irracionales y atascadas en una minoría de edad que, a diferencia de la edad biológica y la edad legal, lejos de superarse en muchos casos, se agrava en el transcurso del tiempo. Una visión que ha marcado en profundidad ya no solo la historiografía, sino la mayoría de los proyectos sociopolíticos en América Latina, con independencia de su signo ideológico. Conservadores y liberales en el siglo XIX, marxistas, socialdemócratas y neoliberales en el XX, pretenden en diversos grados y modos modernizar América Latina. La idea de que esta minoría de edad ya está presente con fuerza en los procesos de conquista y colonización de América, especialmente en su evangelización. Trátese de Ginés de Sepúlveda, de Francisco de Vitoria o de Fray Bartolomé de las Casas, no hay casi tratadista de la época que teorice la conquista y evangelización de los indios americanos y que no los conciba, desde diversas fórmulas, como niños a los que hay que educar, o cuando menos no como salvajes a los que hay que humanizar. Esta marca religiosa de una metáfora usualmente vista como filosófica y racionalista, nos conduce a otro de los posibles aportes hechos por los estudios subalternos latinoamericanos, la visualización de las complejas relaciones entre modernidad y religión. La modernidad eurocéntrica suele presentarse a sí misma, y ello suele ser aceptado por sus estudiosos, como un movimiento secular y laizante, cuando no antirreligioso. Y aunque la historia parece obligarnos a matizar bastante esta concepción, lo cierto es que el tal discurso está bastante diseminado y aceptado. La supuesta antinomia entre religión y modernidad es un tema que en América Latina ha ejercido particular impacto y producido efectos múltiples. Por ejemplo, el hecho de que se suele descartar a priori cualquier posible modernidad de su conquista y colonización por haber sido llevadas a cabo en nombre de un discurso religioso visto como intrínsecamente medieval, es decir, la asociación de que lo religioso es premoderno. Sin embargo, la religión fue usada precisamente para como uno de los elementos fundamentales del inicio del proceso de la modernidad. Es evidente que la religión constituyó una de las principales armas de la conquista y colonización en América Latina, así como en el mantenimiento de la mayoría de los sistemas de dominio desplegados a través de su historia a lo largo y ancho de la región. Sin embargo, la habitual aceptación por parte de la historiografía latinoamericana de la versión tradicional de la modernidad, en sus variantes liberal, marxista o socialdemócrata, de que modernidad y religión están en una relación de intrínseca oposición, ha impedido la construcción de nuevos enfoques. Una aportación más, donde las contribuciones de los estudios subalternos latinoamericanos son enriquecedoras, es la de la necesidad de contar con nuevas formas de escribir la historia de los movimientos sociales
emprendidos por muy diversos grupos subalternos latinoamericanos a lo largo de toda su trayectoria. Nuevas formas de historiar que, como hizo Guja para los movimientos campesinos de la India, bajo el colonialismo, que los considere desde sus propias agendas sociales, políticas y culturales, y no solo desde las ópticas y agendas del Estado, la nación o las élites intelectuales y sociales. Basta pensar en América Latina en casos como los quilombos en Brasil o la Guerra de los Canudos, o en las revueltas andinas que culminan en la de Túpac Amaru y Túpac Atari, o en la primera insurrección independentista en México, para citar solo los ejemplos más paradigmáticos. En este sentido, uno de los principales aportes teóricos de los estudios subalternos latinoamericanos deriva de dos importantes aportes iniciales de Guja, quien por un lado dividió la esfera política en dos, una oficial, la estatal, y verticalista, y la otra, subalterna, no estatal y horizontalista. Y por otro lado afirmó, contra las tradiciones liberal y marxista, la conciencia política de los sectores subalternos, fueran estos campesinos, obreros, mujeres, indígenas, cualquier otro. En ambos aportes resulta central la afirmación de la conciencia que tales sectores tienen de la dominación a la que se ven sometidos, así como su resistencia a esta, una realidad omnipresente en la mayoría de las luchas de los sectores subalternos de América Latina, tema en el que aún queda por hacer mucho trabajo histórico. Un ejemplo de las perspectivas que los estudios subalternos pueden abrir en estos temas es su cuestionamiento del Estado-Nación moderno como unidad básica de análisis, unidad cuyas agendas y proyectos suelen velar las de los muy diversos actores sociales que no definen las suyas propias de lo estatal nacional, sino desde ámbitos que rebasan cualquier frontera espacial o teórica. Ya para terminar, podemos decir que los estudios subalternos sudasiáticos y latinoamericanos parten de un mismo horizonte epistemológico. Las críticas a la modernidad occidental en su faceta colonial de explotación de las metrópolis, a los límites de la idea de nación como marco espacial y temporal de investigaciones o programas políticos, y también la crítica a las corrientes dogmáticas, ya sean marxistas, liberales o conservadoras. A su vez, cada una de estas corrientes, la subalterna surasiática o la latinoamericana, mantienen un sustrato de originalidad basado en historias propias, también en los modelos de colonización. El modelo de colonización de la India es muy distinto al español o peninsular aquí en América, y portugués también. El modelo de colonización inglés y portugués es más un modelo de enclave en las costas, es decir, generar enclaves portuarios en las costas, mientras que el modelo español de colonización es penetrar a todo el territorio, ¿no? Tienen un sustrato cada una de ellas de originalidad basado en historias propias, en sus modelos de colonización y en sus antecedentes epistemológicos precursores. Quisiera señalar también que paradójicamente, ya para terminar mi presentación, en la actualidad ambas escuelas están totalmente fragmentadas. La de la India y la de América Latina están totalmente fragmentadas. Se dividieron, discutieron, se pelearon y quedaron atrapados en esta eterna discusión entre posmodernidad y marxismo. Y además en el marco de una academia liberal todavía muy, muy cerrada, ¿no? Y a muchos de estos pensadores que pertenecen a estas escuelas, pues no les quedó, quedaron en una especie de orfandad disciplinaria, y no les quedó otra más que asirse, ya fuera a la perspectiva poscolonial o a la perspectiva decolonial, ¿no? Pues es todo y muchas gracias. Pues sí, ¿no? Efectivamente me parece muy acertada la palabra desplazamiento para referirse a estas cuestiones, ¿no?, epistemológicas. A continuación vamos a escuchar la ponencia de Eduardo Martínez. Esta se titula El pensamiento abismal en la disciplina económica, una aproximación desde la epistemología del sur. Eduardo Martínez Ávila es maestro por el programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, profesor de asignatura tipo A, perdón, A, Academia de Investigación y Análisis Económico, Facultad de Economía también de la UNAM, coautor del libro La Gran Mutación, el capitalismo real del siglo XXI, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
y Lápiz Editores de Lima, Perú, miembros del Seminario Taller de Economía Solidaria de la Facultad de Economía de la UNAM y es integrante del proyecto de lo poscolonial a la descolonización, genealogías latinoamericanas, y vamos a escucharlo. Bien, muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos para el equipo y el comité organizador de este coloquio, que bueno, estamos ya en su recta final, estamos en la última presentación antes de la clausura. A mí me gustaría platicarles un poco sobre cómo es que nace o cómo es que surge este proyecto, para plantear un preámbulo, para después ver algunas ideas sobre la propuesta que se comentaba en el título. En particular, a título personal, yo, como comenta Omara, yo estudié economía en la licenciatura. Sin embargo, a lo largo de los 5 años de la carrera, algo que me daba cuenta y me generaba siempre algunas dudas, algunas cuestiones no resueltas, es que la mayoría de las clases y temas que veía en un alto porcentaje en la facultad se basaban en un supuesto que parece que se daba acomodado, pero que creo que era necesario problematizar. Este supuesto era que todas las lecturas o las visiones que en general se plantean en economía tienen que ver con que la economía significa intercambio. Es decir, de manera muy cotidiana, cuando uno realiza una transacción económica es con dinero, adquirir un producto, un bien o servicio y viene la transacción. Y que entonces hay una esfera comercial, pero también una esfera financiera, y que entonces todo parecía que era comprar y vender únicamente, es decir, validar una única estructura de intercambio. Pero algo que yo me preguntaba es que si la economía solo era eso, o había otras formas de articular la economía que no fueran esta relación, porque en el intercambio lo que estaba en el fondo era que se pudiera acumular capital. Es decir, tener una ganancia, acrecentar riqueza, y parecía que esa era la finalidad de la economía únicamente que en la mayoría de las clases se estudiaba. Entonces, la forma como conecto esta vivencia o estas preocupaciones académicas que fui presentando a lo largo de mis estudios fue encontrarme con una perspectiva que, como se ha ido manifestando en diferentes momentos, en diferentes mesas, le podemos llamar como una crítica decolonial o una crítica que lo que busca es visibilizar aquellos saberes, conocimientos que existen, pero que al no ser nombrados por la academia o por las universidades o la ciencia, parece que no existen. Entonces, es como llegué a la presentación. Entonces, les propongo que... Bueno, ese es el título. Quisiera como destacar del título que algo que se plantea es que existe un pensamiento abismal. Esto fue algo que, bueno... formó parte de una investigación en la maestría, donde vi necesario entonces dejar los estudios meramente de la economía y irme a un campo de estudio donde se propusiera una perspectiva multidisciplinaria, que en este caso fue el posgrado en estudios latinoamericanos. Pues para platicar un poco de esta propuesta, de esta investigación, con la idea de discutirla, de platicarla, les propongo que la presentación esté estructurada en 3 momentos, anexando una serie de reflexiones a manera de conclusión. Entonces, ¿quieren? Va bien. Ahí está. Bueno, son los momentos que les propongo platicar en estos minutos que tengo la palabra. Les propongo que podamos iniciar con una concepción básica, que es algo que tanto Rebeca como Javier han hecho mención sobre algo que le llamamos el proyecto civilizatorio de la modernidad. Los estudios decoloniales parten de este supuesto que ahorita platicamos líneas generales, primer momento. Segundo momento, platicar algo que tiene que ver con aproximaciones epistemológicas, es decir, propuestas reformuladas de conocimiento, y en particular lo que les platicaba como tercer punto de un pensamiento abismal en la economía. Entonces, para poderle darle contenido, en la siguiente diapositiva, lo que tenemos es que un supuesto que manejan autores de la escuela o de la red, modernidad-colonialidad,
que como se han mencionado son Aníbal Quijano, Enrique Duss, el Walter Mignolo, Lugones, la Barrita Segato, manejan como supuesto que la estructura en la que vivimos actualmente es una estructura llamada de la modernidad. Es decir, la modernidad es un proceso que inició o que empezó a potencializar con el entrecomillado descubrimiento de América, que no fue otra cosa más que una invasión, una conquista, una colonia, y que este encuentro fue constitutivo porque en ese contexto geopolítico no existía esta idea de países, de continentes, de naciones, sino que existían, eran regiones, culturas, que sin embargo parece que este encuentro español hacia lo que hoy conocemos como América fue un encuentro que tuvo una relación jerárquica y de violencia, de dominación. De ahí que viene una conquista y que entonces algo que se plantea es que la riqueza o la constitución civilizatoria que tiene Europa el día de hoy pudo ser en gran medida por lo que significó el encuentro con la otredad, con los, como nos dieron el nombre, los indios americanos, ¿no? Como si ellos entonces al descubrir una otredad se afianzaban como la sociedad civilizada del progreso, la jerárquicamente más alta, ¿no? Entonces este proyecto de la modernidad que se empezó a gestar desde el siglo XVI, el largo siglo XVI siguiendo un concepto de Fernand Braudel, tenía como fin o como meta en términos discursivos o celebratorios que lo que se buscaba es que se pudiera llegar a una emancipación social. En la mesa de feminismos, Karina Ochoa nos planteaba que una posible objetivo que podía tener este proyecto civilizatorio era dejar atrás la condición de vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Es decir, que ciertos aspectos que podían afectar nuestra vida, como podían ser fenómenos naturales o la cuestión de garantizar la alimentación, qué sé yo, cosas que nos garantizan nuestra vida, parecía que este proyecto ofrecía una estabilidad en ese sentido, que la emancipación, derechos, libertades y todo esto que forma parte de una discursiva moderna pudiera garantizarse en donde el ser humano sería libre, sería emancipado. Sin embargo, esta retórica sobre la modernidad ha sido cuestionada en el sentido de que parece que la modernidad no es un proyecto universal, sino que tiene una matriz o una dimensión que emerge de Europa. Es decir, las dimensiones o los ámbitos donde se establece qué sí es civilizado y qué no, están enfocados en función de los criterios o los ramos que una perspectiva europea, eurocéntrica, como se suele decir, valida y considera, bueno, tanto válido como inválido. Entonces, bueno, para no irme alargando, simplemente en términos de la diapositiva, ustedes lo que pueden ver es que la modernidad teje tres estructuras de dominación, de poder, que es en términos económicos o materiales el capitalismo, es decir, esta noción que Marx estudia como la acumulación del capital o la valorización del valor, sin embargo se retroalimenta de dos procesos sociales que también son jerárquicos, como la colonialidad, es decir, la invención que hay razas, y razas por lo tanto entre más blanqueadas superiores, y que empiezan a surgir una serie de conceptos relacionados con ellas, y una cuestión patriarcal, donde hay una relación también de dominio y de opresión no solo a las mujeres, sino también a cuestiones como la naturaleza, personas intersexuadas, o incluso hombres que no cumplen con ciertas características avaladas por un canon, ¿no? Como puede ser en términos de clase, etnia, preferencia erótico-afectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más allá y dejando o señalando que, como también comentaba Karina Ochoa, hay una discusión sobre el patriarcado existía previo o se configuró durante la modernidad, lo que se dice es que hay una matriz donde se tejen estos tres procesos y es que entonces determinan toda una civilización, una sociedad que es la que seguimos experimentando con matices, pero seguimos prevaleciendo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esto es como un primer preámbulo para platicar sobre este contexto moderno y que podríamos conectar, pasando a la siguiente lámina, por favor, en que, bueno, este encuentro generó algo que se establece es que la modernidad se atribuye o se relaciona con la edad de las luces, la edad de la razón, la era de la ilustración, donde parecía entonces que todo aquel sujeto
que llevar un proceso reflexivo relacionado incluso con la ciencia, de validar un conocimiento, era parte de nuestra, esta nueva era, este nuevo proyecto, ¿no? En términos, para no ahondar como en la discusión de las categorías, simplemente aquí destaca sin duda el papel en la ciencia de René Descartes o Descartes, con la idea del ego cogito, el yo pensante, que sin embargo, desde una posición crítica latinoamericana, lo que se plantea es que más que el sujeto racional que instauró la modernidad, hubo de fondo un sujeto violento, un sujeto conquistador que hizo erradicar las diferencias o las alteridades en América Latina en este caso y en muchas partes del mundo, que Enrique Dussel habla como un ego conquiro, un ego violento, o que el mismo Grossfogel complementa como un ego exterminador, es decir, la idea de un genocidio, pensando en que nada más hay una civilización válida y es la que se tiene que imponer y masificar a las demás territorios, a las demás dimensiones. Entonces, para hacer el conecte con la mesa que es sobre epistemología, vamos a decir que estos genocidios también lo que han impactado o han relacionado es con algo que se le llama epistemicidios. Es decir, el mundo está lleno de saberes, de conocimientos, de prácticas que no obstante son invisibilizadas, declaradas como incluso inferiores, supersticiones, creencias, y se empieza a dar una serie de adjetivos para que no tengan una potencialidad epistémica en ese sentido, una validez del conocimiento. Entonces, bueno, lo que fundamenta a la modernidad, que cabe decir, hay toda una serie de discusiones, pero que para algunos existen muchas modernidades, pero que la modernidad que estamos viviendo es la modernidad más afín en términos del capitalismo, colonialismo y patriarcado, es la que, bueno, desde la cuestión de la ciencia establece René Descartes con esta disyuntiva dualidad entre mente y cuerpo, ¿no? Razón y emoción, validando únicamente lo mental como capacidad de conocimiento. A esto entonces podemos llamarle como una epistemología de la ceguera, es decir, únicamente ve aquello que es dominante, pero es ciego, intrascendente para otro tipo de saberes, de conocimientos, y que bueno, se le puede también dar como este nombre de ciencia positivista, ¿no? Por favor, la que sigue. Entonces, bueno, algo que recapitulando esta idea inicial sobre cómo poder comprender o establecer otro tipo de saberes desde la economía, yo me basé en los estudios de un autor sociólogo portugués que también ya se ha hecho mención, que es Boaventura de Sousa Santos, que él plantea una propuesta que le llama la epistemología del sur. Aquí haré un paréntesis para señalar que la epistemología del sur, si bien es una propuesta teórico-práctica que tiene mucha relación con los autores de la decolonialidad, Boaventura en diferentes momentos, conferencias, escritos, él no se reivindica como un autor decolonial. Es decir, tiene diálogos, vínculos, pero también le tiene críticas a esta red que se ha formado en América Latina. Y que bueno, sin el afán de ahondar en estas disyuntivas entre la epistemología del sur y la colonialidad, o la colonialidad del poder, simplemente señalar que son teorías que están buscando darle sentido y visibilidad a otro tipo de conocimientos. Lo que ustedes tienen ahí son tres principios, tres fundamentos de los que habla Boaventura de Sousa en su epistemología del sur, donde de manera resumida lo que señala es que hay muchos saberes que están más allá la tradición filosófica y científica de Occidente. Es decir, si ustedes quieren irse a lo más simple o común, esos saberes que incluso nos pueden dar las abuelas, ¿no? No sé, por poner un ejemplo y como reflexionar en ese sentido, a mí de niño cuando me daba hipo, mi abuela iba por un hilo rojo y me lo ponía en la cabeza. Cuando me acuerdo que familias decían que eso no tenía ningún fundamento, que era una creencia, pero que ella tenía toda una tradición en un saber que creía válido y legítimo hacer este tipo de prácticas. Pongo un ejemplo por poner cualquiera, pero que seguramente ustedes pueden tener en mente esos saberes que vamos o se van transmitiendo de generación en generación, que parece que no son válidos por estos criterios científicos, ¿no?
Entonces, lo grave de esto para Boaventura es que señala que entonces mucha riqueza de conocimiento está siendo desperdiciada. Al no valorarla, al no reivindicarla, parece que entonces está yendo. Está pasando inadvertida y entonces no tiene una relevancia. Y que entonces el reto que tendríamos que hacer, tanto en la academia, pero también desde otros ámbitos, desde lo cotidiano, es poder generar alternativas. Boaventura dice que más que alternativas, habría que generar un pensamiento alternativo de alternativas. Es decir, primero habría que venir un cuestionamiento desde la mente, desde lo que estoy pensando, para poder impactar en lo concreto y generar un entorno que lleve a una transformación, a una práctica distinta. Entonces, de esta reflexión de la epistemología del sur, en la siguiente lámina, yo retomo a un autor antropólogo, porque bueno, se le reivindica como desde la antropología social, que es Carl Polanyi, donde hace una distinción que para mí me dio mucho sentido y que creo que puede ser un ámbito decolonial o visto desde el sur. La economía, dice Polanyi, no es igual que lo económico. Aunque parecen sinónimos, tienen significantes muy distintos. Para Polanyi, dice que la economía es el estudio, la disciplina, lo que se lleva a cabo en las universidades. Sin embargo, lo económico hace referencia a las prácticas. Es decir, todos nosotros en muchos momentos hacemos prácticas de índole económico. Es decir, simplemente estar aquí sentados, lo que nos implicó llegar, fue una práctica donde estamos llevando relaciones de lo económico. Lo económico no únicamente sería la relación de intercambio, como les planteaba en un inicio, no únicamente es la única parte que legitima la economía, sino Polanyi dice que por lo menos existen dos más, que a lo mejor, bueno, no sé si sean del todo visibles, pero él le llama que existen prácticas de redistribución, es decir, en un primer momento un agente, una entidad recopila ciertos materiales, ciertos bienes y en un segundo momento los reparte de manera equitativa, la redistribución, o otro elemento o lógica de actuación, como les dice el autor, que son prácticas de la reciprocidad. Y que parece que después de lo que pasó el 19 de septiembre pueden ser más evidentes estas prácticas de la reciprocidad, que no únicamente no ocurren solamente en esos contextos de emergencia, sino que son cotidianas, pero que son invisibilizadas. Entonces podemos pensar que existen diferentes formas de articular la economía, pero que en la siguiente diapositiva le retomamos un concepto de Boaventura de Sousa que son las líneas abismales. No sé si me parece Rebeca hablaba de la zona del ser y del no ser. Es decir, parece que lo visible, lo que es válido desde una cuestión de la disciplina científica en la economía, son aquellas prácticas del intercambio y que, bueno, yo lo que noto en esas esferas es que los debates más intensos desde un plano académico en la ciencia económica son en el siglo XIX, entre los autores clásicos de la economía, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, con autores de finales del 19, que es la escuela marginalista, la escuela que fomenta o legitima un individualismo metodológico. En el siglo XX podemos pensar que los debates tienen que ver con el keynesianismo y con finales del siglo XX el monetarismo. Para no entrar en estos debates, vamos a decir que estos debates legitiman la práctica de intercambio y parece que es lo único válido en términos de los estudios. Aquí dejaría aparte, porque creo que tiene otra dinámica, otra lógica, los estudios, por ejemplo, del marxismo, incluso del anarquismo, del socialismo utópico, pensando en que ellos están haciendo una deriva crítica dentro de la modernidad, pero que en términos generales estos son los debates en la academia que no dan posibilidad a otra forma de gestar o articular la economía. Esa es la parte visible, o de este lado de la línea, diría Boaventura de Sousa. Lo que vemos, pero que no es lo único que existe. Un concepto que, si no me recuerdo, que usa José Gandarilla es como la totalización. Es decir, la totalización no es únicamente la parte visible, sino también existe una parte oculta, oscurecida, pero que muchas veces ese es el motor de las prácticas que se legitiman en la economía. Un poco por cuestiones de tiempo y para ir cerrando, podemos decir que esta parte oculta es la articulación de diferentes modos de producción. Es decir, aunque hoy el modo de producción capitalista es el modo de producción hegemónico, vamos a decir que en zonas coloniales o zonas colonizadas existe una articulación de diferentes formas de extraer la plusvalía y la ganancia.
que Aníbal Quijano le habla o habla de una heterogeneidad estructural. Es decir, se saca provecho de relaciones serviles, de pequeña producción, incluso esclavistas, para acumular el capital. Pero aquí lo que quisiéramos apostar es, como también planteaba un ponente, me parece que el día de ayer, que lo que se requiere es entonces hacer un cuestionamiento, pero no solamente eso, sino proponer una opción alternativa, donde no únicamente nos quedemos con esta parte de lo visible y no lo no visible, sino cómo poder transitar hacia escenarios de inclusiones, en este caso de la economía. Es decir, siguiendo un poco un concepto, unas ideas marxistas, cómo prevalecer la idea del valor de uso, y no, no únicamente el intercambio o la ganancia. Aquí, una dimensión que es parte del obscurecido, pero que tiene la potencialidad de poder virar o llevar hacia otros elementos, es lo que les comentaba, la reciprocidad. Y aquí lo vinculo con una reflexión de la teoría de la complejidad, siguiendo a Edgar Morin, donde nos dice que, él le llama que hay un principio hologramático, un poco para entenderme, explicarme. El principio hologramático lo que dice es que hay una totalidad que se forma de muchas partes. Sin embargo, la totalidad no se limita a la suma de las partes. Si nosotros analizamos una dimensión en particular, como puede ser la reciprocidad, vamos a ver que tiene una lógica de interacción propia. Que entonces, si tiene una lógica de interacción propia, tiene la potencialidad de llevarnos a otro escenario en una contextualización o en una dinámica distinta que en esta dinámica que está atada a los principios de la modernidad en función del capitalismo, colonialismo y patriarcado. Entonces, la idea es, y esto ya no la hondo, es que existen entonces prácticas económicas que no son en función de la ganancia, pero que son invisibilizadas, por un lado, y por otro lado existen prácticas económicas que tienen la potencialidad de ser y articular una forma, no solo económica, sino societal distinta, que nos pueda llevar entonces a una transformación de este sistema productivo y civilizatorio. En términos de autores bolivianos, establecer una economía de las transiciones que nos lleve a un aspecto plural de lo económico, donde entonces tengan sentido diferentes lógicas y no únicamente la parte dominante que legitima el capital. Para acabar, y irnos a la parte del cierre, estas, bueno, son ideas que me parece que una forma de estimular un pensamiento crítico puede ser a partir del ejercicio de categorías que nos puedan dar una diferente visibilidad. Por ejemplo, aunque no es muy visible, pero se los platico, una propuesta es reacomodar nuestro ángulo de abordaje de la realidad. De manera muy, muy burda, no es lo mismo lo que estoy viendo yo, que puedo ver en general a todos sus caras, que puede estar viendo un compañero desde una posición distinta. Sí, hay que movernos, descolocarnos para poder establecer nuevas miradas, nuevos pensamientos, no solo en lo económico, sino en diferentes ámbitos. Esa es una idea. Otra idea es esto que les comentaba, de fomentar un pensamiento alternativo de alternativas, que es un concepto de Buenaventura de Sousa, y un concepto de la doctora Verónica, que es un proceso descolonizador epistemológico. Es decir, si queremos llevar a cabo prácticas distintas, requeremos como paso previo descolonizar o por lo menos cuestionar nuestras estructuras mentales. Entonces, esto es un reto, sin embargo, son líneas o posibilidades, rutas que nos pueda llevar a la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, donde la diversidad pueda ser posible. Y bueno, esto es algo de manera muy resumida, pero que bueno, la idea es compartirlo y poder generar un diálogo con las diferentes perspectivas que hemos planteado en la mesa. Muchas gracias. Supongo que hay que pasar a una ronda de preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo a alguno de los ponentes? ¿No?
¿Alguna cosa que quisieran agregar ustedes? ¿Los ponentes? A ver, el compañero, sí. Sí, bueno, se asocia más la postura poscolonial, bueno, de hecho le dicen perspectiva, ¿no? Poscolonial, se asocia más con el pensamiento postestructural y posmoderno. Es decir, los poscoloniales abordan más cuestiones sobre el discurso, las representaciones, los imaginarios colectivos, no tienen pretensiones holísticas o de totalidad, mientras que los decoloniales, si bien estudian o fragmentan pequeños temas, sí tienen pretensiones de totalizar, de hacer un panorama. Eso por una parte, ¿no? Por otra, también la perspectiva poscolonial se reivindica más como aquellos pensadores que piensan que una vez dadas las revoluciones e independencias, ya vivimos en un mundo poscolonial, ¿no? Que el surgimiento del Estado-Nación independiente significa que ya somos poscolonizados, ¿no? Ya estamos después de eso, mientras que los decoloniales dicen no, si bien oficialmente somos países soberanos e independientes, tenemos todavía la impronta de la colonialidad, ¿no? Seguimos todavía colonizados de alguna forma, si no en el ámbito político estatal, sí seguimos colonizados en las cuestiones culturales, las prácticas sociales, económicas, etcétera, etcétera. Y una cuestión más que los poscoloniales consideran menos la crítica hacia la modernidad, colonialidad, capitalismo, ¿no? De hecho, son muy resistentes a cualquier cosa que tenga que ver con el análisis del capitalismo, de la producción y de la explotación económica, ¿no? Mientras que los decoloniales sí todavía consideran bastante todavía la perspectiva marxista de una forma crítica, pero sí la consideran todavía. ¿Alguien? Sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos aquí a esta mesa y en lo siguiente van a los organizadores nos van a dar algunas palabras de clausura. En lo que hacemos la clausura, también le queremos decir que como parte del proyecto de este PAPIT, de lo poscolonial a la descolonización, se produjo después de 2 años del seminario y de los coloquios, como resultado salió, ya está por, de hecho lo queríamos presentar en ese coloquio, pero pues por cuestiones de edición, salió un libro con distintos artículos de los participantes en el proyecto. Es un libro electrónico y bueno, pues ojalá que no se nos pasen su contacto o algo así para poderlo compartir con ustedes, ¿no? Es un libro bastante grande además.
Javier, 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 se te requiere en la mesa. Bueno, nada más queremos agradecer en primer lugar a la presencia de los compañeros que nos están acompañando aquí en el cierre del coloquio. Fueron 3 días de trabajo muy intensos, como siempre termino arrepintiéndome de organizar estas cosas, pero al final cuando terminan y pasa todo el estrés, queda una gran satisfacción. Me da mucho gusto que durante los 2 años que duró el proyecto, que bueno, va a concluir en diciembre y todavía nos queda una actividad, pero desde mi punto de vista este coloquio es finalmente como el cierre o la clausura de estos 2 años de trabajo. Estuve acompañada de colegas muy, muy importantes para mí, no solamente los que están aquí acompañándonos en la mesa, algunos que no pudieron venir hoy, como Perla y Fernando, que están en una actividad de Claxo en Cuba, algunos compañeros que también tuvieron que abandonar de alguna manera el proyecto, como por ejemplo Damián, que está haciendo ahorita su doctorado en Berlín, Viani, que también se acaba de incorporar al proyecto, que no la veo por aquí, y quizás hacer una mención especial a Darío, que a pesar de que ya no nos acompañó el segundo año, él es el gran artista visual del proyecto. Los que conocen la página se ubicarán, reconocerán esta imagen muy bonita que ha acompañado al coloquio, bueno, al proyecto desde el principio, que refiere a una imagen descolonizadora, ¿no? Él hizo todo, él creó, ¿no?, reprodujo esta imagen, que es una lámina de Guamán Poma de Ayala, un cronista del siglo XVI, y él le dio todo un sentido distinto, digamos, resignificó la imagen, porque si se dan cuenta lo que está representando la imagen, o por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que ahí podría haber otras lecturas, pues esa es una inversión de la subordinación, ¿no? Porque finalmente tanto la iglesia como el Estado están adorando al indígena. Esa es como mi lectura de esa imagen. Pero bueno, quiero darle la palabra a los que me acompañaron este año y por supuesto agradecerles muchísimo que hayamos estado juntos. Seguramente habrá oportunidad de seguir haciendo más actividades colectivas, cada uno desde su lugar, algunos están terminando el doctorado, otros la licenciatura, etcétera, y yo creo que fue un espacio de crecimiento no solamente académico, sino también personal muy importante para todos. Fue un espacio muy, muy bonito, muy fraterno, tuvimos seminario interno, hay publicaciones que van a salir pronto, vamos a seguir como produciendo porque quedaron muchas cosas todavía que podemos seguir trabajando de manera colectiva, pero bueno, primero yo quería tomar la palabra porque les quería agradecer a todos ellos. Sin su apoyo este coloquio no hubiera sido tan bonito como salió hasta el momento, y pues bueno, les cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, yo también disfruté mucho el seminario, bueno, los seminarios, el proyecto en general, porque me parece que tenía una perspectiva que fíjate que creo que se está retomando bastante, ¿no? Pero de hecho cuando iniciamos estaba muy, así que a los márgenes, y pues, o sea, eso me gustó mucho, porque, o sea, de repente nos encontramos en un lugar para discutir este tipo de temas, que al final de cuentas, como que uno se siente siempre un poco solo, ¿no? Cuando los trabaja, porque es cierto, o sea, la red modernidad es una red, modernidad, colonialidad, perdón, es una red. Entonces, como que siempre hay núcleos en todos lados, pero como que uno se siente solo. O sea, por más de que uno sepa que existe incluso gente en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, etcétera, como que todo el mundo anda muy dispar, ¿no? Entonces, esto sí nos vinculó como un grupo, como un colectivo, y además, digamos, personalmente, no nada más a nivel intelectual. Entonces, sí, fue una experiencia muy, muy, muy buena, muy grata. Muchas gracias a todos. Yo quisiera destacar que de muchas formas este proyecto, por sus temáticas, sus contenidos, de muchas formas este proyecto fue innovador aquí en la facultad, incluso creo que en la propia universidad, a pesar de que este tipo de perspectivas se han analizado ya desde distintas academias, disciplinas y autores, no se había conformado como un proyecto de investigación con sus seminarios, con los coloquios y con el resultado de un libro.
Entonces, en ese sentido, pues es innovador, a pesar de que esta perspectiva postcolonial y colonial ya tiene ya un camino ya recorrido, ¿no? Pero aquí en esta universidad, y a otras universidades, no tenía cabida o no tenía el interés de oficializarse o de institucionalizarse académicamente, ¿no? Entonces, un acierto del proyecto fue ese, ¿no? Como que abrió camino, abrió brecha acá en la facultad, y esperamos que ese camino que se ha abierto con este proyecto no se cierre y que, pues, que lo sigan andando ustedes, ¿no? O a quienes les interesen. Y pues muchas gracias, Verónica, qué bueno que ojalá te animes a hacer otro proyecto. Pues aquí estamos, muchas gracias. Hola, gracias por, bueno, pues igual agradecerles a ustedes por acompañarnos, agradecer al equipo, agradecer a Verónica sobre todo, porque bueno, por lo menos personalmente yo soy todavía pasante de la licenciatura y ha sido un gran crecimiento el que he tenido al interior del grupo discutiendo estos temas, ¿no? Que normalmente en esta facultad y menos en esta universidad se discuten. Entonces, justo una de las apuestas del proyecto era traer la discusión del pensamiento poscolonial y descolonial a la facultad y tratar de insertarlo en un panorama más grande, ¿no? Como crear redes en México que trabajaran estos temas. Me parece que pues es un esfuerzo colectivo por buscar el diálogo y por posicionar los temas en la academia, bueno, la academia mexicana. Entonces, pues gracias, gracias por acompañarnos. Sí, bueno, contarles un poco que todo este esfuerzo, el proyecto, el coloquio, los seminarios, creo que es producto de muchas voluntades, de muchas personas que, además de tener un talento muy, muy destacado, también es la voluntad de que esto pueda salir adelante y que, bueno, son 3 días de coloquio, pero eso implica meses de preparación, que a lo mejor es algo que ustedes nos ven, estamos platicando, hay ponentes, pero que esto te implica toda una logística, esfuerzos, trabajos, reuniones, y que más bien yo creo que, pues muy contento también de estar o pertenecer a este equipo, y que creo que este crecimiento ha sido conjunto, ¿no? Si bien, como Javier retoma, las temáticas tienen algún tiempo trabajándose, pero creo que en la Facultad de Ciencias Políticas y en diferentes espacios de la UNAM, es un tema que es oculto, no es relevante, y que creo que con el trabajo cada vez se ganan mayores espacios, adquiere mayor dimensión las reflexiones que estamos planteando, y que al fin de cuentas algo que, como destacan muchos de los compañeros, compañeras que presentaron ponencia, esto no únicamente es un proyecto académico, sino lo importante es poder trascender allá afuera y poder acabar con un entorno de discriminaciones, violencias y cuestiones que en diferentes niveles estamos viviendo, y que más bien podemos impactar en donde pueda haber unos entornos mejores o que la vida se pueda dignificar, ¿no? Entonces es algo que estamos trabajando, y que la invitación está abierta, ¿no? Si ustedes les interesan los temas, pueden sumarse a próximos proyectos y verlos el próximo año, verlas ahora de este lado, ¿no? De la tribuna platicándonos algunas reflexiones, investigaciones que hayan elaborado. Entonces, agradecer a todos y todas. Muchas gracias. Sí, bueno, agradecer a Vero por el espacio de poder encontrarnos con gente que estamos pensando desde América Latina, haciendo un pensamiento crítico. A mí en lo personal me ha parecido un espacio privilegiado compartir con gente de distintas áreas, de distintos posicionamientos teóricos y al mismo tiempo de distintas generaciones también. Eso es muy interesante a nivel intergeneracional, cómo este espacio, este seminario se ha convertido en un semillero de ideas. A mí en lo personal no solamente lo llevo a mi reflexión como investigador, sino también a las aulas. Ahora con los estudiantes de primer semestre estamos llevando una ruta similar para pensar desde el pensamiento crítico, hacer un posicionamiento desde América Latina y pensar y hacer una crítica de Occidente. Ya verán cómo termina esto, para que el próximo semestre ya estemos aquí en los seminarios con Vero, echándole ahí a la crítica post-descolonial y apostándole justo a un pensamiento crítico desde América Latina. Gracias por su presencia a todas y a todos.